Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar del hierro, un mineral súper importante y que ya tenéis un poco introducido en el canal, en el vídeo de cómo tomas o si tomas bien el hierro y el Eutirox, pues son dos suplementos que tienen muchas contraindicaciones y muchas interacciones, pero hoy os voy a hablar de todos sus beneficios, todos sus beneficios. Como siempre, todos los beneficios que hablo son basados en evidencia científica y están en la cajita abajo, ¿vale? Y ya aprovecho para recordaros que si os gusta el contenido, le deis a me gusta, compartid, comentar, que le da mucho empuje al vídeo, y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Empezamos. Ya sabéis que el hierro principalmente se utiliza para evitar las anemias, esa falta de hierro en sangre. Y eso facilita que mejore el sistema inmunológico, porque cuando hay una anemia, el sistema inmunológico está debilitado. También el hierro se utiliza para contraatacar, combatir el Helicobacter pylori y también evitar que la interleuquina 6 y el E6 disminuya más de normal y tenga un efecto inflamatorio. También, obviamente, la anemia sabemos que está influenciada y directamente vinculada con las fatigas. Cuanto más anemia, más fatiga hay en general, con lo cual es una buena manera de actuar frente a la fatiga si es por falta de hierro. También, una falta de hierro en tema natal, en tema perinatal para el bebé, ya sabemos que una falta de hierro favorece un bajo peso del bebé a la hora de nacer, riesgo de parto prematuro, incluso riesgo de hemorragias, como ya sabéis. También, el hierro es importantísimo para regular la TSH, la ayuda a regular y aumentar hasta un 40%, pero no solo eso, sabemos que el IGF-1, que ya no es un tema hormonal, de tiroideo posiblemente, sino ya es tema de rendimiento deportivo, sabemos que el hierro está involucrado en aumentar el IGF-1 hasta un 40%. Y el IGF-1 sabemos que es esa hormona anabólica que nos favorece para el rendimiento deportivo y sobre todo el aumento de masa muscular y mayor captación, mayor anabolismo, ¿no? Mayor efecto en función de proteínas. También otro efecto que tiene es que un exceso de dopamina puede ser problemático porque puede conllevar hiperactividad, a déficit de atención, etc. Sabemos que el hierro ayuda a disminuir ese exceso de dopamina. Y otro beneficio que también tiene el hierro es que ayuda a aumentar la leptina, ese efecto saciante que es muy interesante para cuando hay trastornos alimenticios y es por esa falta de saciedad, pues el hierro sabemos que está involucrado en ello. Otro beneficio que tiene es que ya sabemos que el hierro también, además de mejorar el rendimiento deportivo, mejora el rendimiento cognitivo, que es el rendimiento mental. Sabemos por qué tiene beneficios y también, aparte de la parte mental, como os decía, y de mejorar el IGF-1, la vía anabólica, también mejora el rendimiento físico, sobre todo los deportes de fuerza y velocidad son los que más evidencia hay de la suplementación con hierro. Importante, el hierro ha de tener una forma para que se sea gran y prioricemos una versión con una gran biodisponibilidad. Sobre todo los que más destacan son gluconato y bislicinato de hierro, o si no, pirifosfato de ferroso también tiene mucha evidencia y también funciona muy bien. Que sea hemínico, que sea de animal, sabemos que el hierro de origen animal tiene mejor absorción que el de origen vegetal, quiera o no quieras, es una parte que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por dieta vegetariana y las veganas hay que tener en cuenta eso. Y si pues, tomamos con vitamina C o con bioperina, son dos potenciadores de absorción. Con lo cual, si tomamos hierro más vitamina C o hierro más bioperina, o hierro más vitamina C y bioperina, sabemos que estamos potenciando su absorción y estamos mejorando su disponibilidad en nuestro organismo. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando se consume un alimento con hierro, es interesante que tomemos una alimentación en esa comida más bien con un pH ácido. El pH ácido facilita que absorbamos el hierro. Es algo muy importante. No vamos a tomar, por ejemplo, hierro con magnesio o hierro con una dieta con un pH muy alcalino, o sea, con una alimentación en ese momento, esa comida muy alcalina, porque nos facilitaría que haya baja biodisponibilidad, baja absorción de este hierro. Las dosis recomendadas, en patología iremos a dosis mayores, pero en dosis normales, en dosis de mantenimiento, se dice, en hombre vamos de 10 a 20 miligramos y en mujer vamos a 18 miligramos, que es una dosis alta, dentro si fuera hombre, 10 a 20 miligramos en hombre y 18 en mujer, pues suelen tener más deficiencia de hierro. Pero no lo mismo, mantenimiento, son estas dosis de 10 a 20 y 18, que una dosis de aumento. Si tenemos el hierro muy bajo en sangre, tenemos que suplementar con más cantidad que con una dosis de mantenimiento. Esto es obvio, hay muchos médicos que no lo saben. Es como la vitamina D, no es lo mismo una dosis de mantenimiento que una dosis de aumento. La dosis de aumento en hierro, hablamos de 30 a 120 miligramos por día, ¿vale? Preferiblemente en ayunas y muy separado de las comidas para que no haya interferencia. Y importantísimo, se ve
que tomándolo 3 veces a la semana, esa dosis que tenemos que tomar por día, lo cogemos, la sumamos, y como es un mineral que se bioacumula para positivo y para negativo si tenemos exceso, pero se acumula, pues si tomamos esas dosis de 30 a 120 miligramos por día, en 3 dosis en vez de cada día, hemos visto en estudios que llamativamente tiene mejor absorción, o sea que perfecto. Interferencias positivas, como hemos dicho, vitamina C, bioperina, un pH ácido en la comida, pero también el lactobacillus, acidophilus, sabemos que potencia absorción del hierro. Bifidobacterias lactis también, y Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura típica que comemos, copos de levadura, también sabemos que potencia la absorción del hierro. Y pero por otra parte, interferencia negativa, alimentos o suplementos que inhiben su absorción, está el café, el té, los huevos, lácteos, zinc, cobre. Y cocinar un alimento con hierro sabemos que también disminuye la absorción un 35%, un tercio, más de un tercio. O sea, tenéis que tenerlo en cuenta. Igualmente, hay un par de anotaciones que os quiero destacar de formas de tener en cuidado de la absorción del hierro. Y efectos secundarios, obviamente, de un exceso de hierro sabemos que es tóxico e inflamatorio. O sea, tenemos que ir con ojo, ¿vale? No tenemos que suplementar con grandes dosis si realmente lo necesitamos. Lo miramos en analítica, tenemos deficiencia, suplementamos. Miramos en analítica, no tenemos deficiencia, pues no suplementamos. Sabemos que la vitamina C es un potenciador de absorción del hierro y capacidad de reducir el hierro F3 al F2. El factor carne también sabemos que potencia la absorción del hierro y es un estabilizador frente a factores de disminuir su absorción. Vitamina A y betacarotenos potencia la absorción del hierro. O sea, la zanahoria con el hierro es una buena combinación, ya que estabiliza frente a factores de disminución de la absorción, o sea que estabiliza y hace que no disminuya la absorción. El calcio es un inhibidor de la absorción de hierro, tenemos que tenerlo en cuenta. La fibra también inhibe la absorción del hierro, que es algo muy importante. Los polifenoles también inhiben. Y por último, la congelación y el cocinado prolongado también disminuye ese hierro. O sea, que es importante tener en cuenta eso para no potenciar esa disminución de su absorción, que ya es difícil consumirlo, pues, como para que disminuyamos su absorción. Y dentro de los alimentos que más destacaría con aporte de hierro, para que tengáis en cuenta si necesitáis ese aporte de hierro extra, el hígado, un hígado de buena calidad, obviamente, es que sepamos de dónde viene, porque el hígado es el filtro del cuerpo, pues tiene gran cantidad de hierro. La soja, el sésamo, el frijol blanco, las lentejas, el perejil tiene una cantidad espectacular de hierro, las ostras también tienen gran cantidad, los piñones, los mejillones, las almendras, el maíz dulce y sobre todo las espinacas, ¿vale? Las espinacas también tienen gran cantidad, pero son alimentos que tienen gran cantidad de hierro y hierro de calidad. Con esto acabamos, es una chapa importante de hierro, espero os haya gustado, dadle a me gusta, compartir y sobre todo si no estáis suscritos al canal, suscríbete y nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo, curcuminos.